En realidad, en el Alto tenemos más de 300 infraestructuras educativas, de las cuales obviamente ya se ha coordinado para hacer adquisición de estos tanques para cada unidad educativa en función de su población estudiantil. Dar gracias ante todo a nuestra alcaldesa de la ciudad del Alto por esta gestión que lo ha realizado. Es verdad, necesitamos en las unidades más de 25 tanques que se va a entregar en este distrito. Como decía nuestro director, según a la población que se va a entregar, tenemos de 5.000 litros, tenemos de 3.500 litros y de 3.000 litros que se va a ir entregando. También vamos a hacer la colaboración de poderles trasladar los tanquecitos a diferentes unidades educativas. Quiero agradecer a las autoridades del municipio por reservar este tanque y ahí vamos a tener reserva. Creo que ya estamos en escasez de agua, entonces creo que era muy necesario porque la higiene es lo importante. Sin agua nada se podía hacer.